En realidad existen las buenas noticias, y a veces son muchas más que las malas. Son solo esos amarillistas que les encanta destacar lo peor del mundo. Princesita, tú sé diferente. Aprende a destacar lo bueno con autoridad y con clase. Pero sabes, la clave de una buena noticia... la clave de una buena noticia es... ¡Jodas! ¡Todavía me faltan estos! ¡No jodas! ¿Qué vos? Ese habló maletas, compadre. Más de la bolsa. ¡Salud! ¡Aventate! Miren, muchachos, esta chela no tiene marca, mano. Vos, sin casaca, la mía tampoco. ¿Qué nos estamos tomando, man? No sean mulas, muchachos. Lo que pasa es que el productor Chava no consiguió patrocinio. ¡Ya! ¡Pela, vale, dale, muchachos! ¡Pero huevos! Yo sí me voy a dar un par de rusas, muchachos. Pásame la bolsa. Pásame la. Dale. Ala, pasen ese bulto para atrás, mucha. Está buena, si llevo. Pásame la bolsa. Mira ese loco que está ahí, güey. Los cazarreportajes, entrevistas. Exquisito equilibrio, mami. El último. Para usted. Y finalmente la ONU eligió a Guatemala como la sede principal de la importantísima conferencia para la paz mundial de los cazarreportajes. Finalement la ONU a choisi Guatemala como la sede principal. Guatemala.
Continentes. Muchos continentes, vos, si apenas son 5. Damas y caballeros de los 5 continentes, bienvenidos a esta extraordinaria transmisión que todo el mundo estaba esperando. Desde aquí, el país de la eterna primavera, buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. Es un inmenso honor para nosotros, como representantes de esta maravillosa cultura chapina. ¡Agarren onda, muchachos! ¡Me están chingando! Como les decía, como representantes de esta maravillosa cultura, es un placer poder estar transmitiendo a nivel internacional. Respeten al turista, después porque nos ponen warning. Cortaos. ¿Pero por qué no me corte? Soy el ganador del Kite de Oro. Mr. X en persona me lo entregó. Yo soy el director del Coyote Cojo, el noticiero más visto en la web. ¡Qué gran marica sos! Ya ves, esto no respeta ni a su madre. ¿Qué no tenés agallas para encarar un evento de esta envergadura? Necesitamos a alguien que esté a la altura de este evento. Alguien que todo el mundo conozca. A Ricardo Arjona. Yo conozco su casa. Si estudió conmigo en el Akeche. Cuando compuso la de Mujeres. Lo que nos pide Podemos.
todos. Si no podemos, no existe. Nacho, necesitamos al mejor. Necesitamos a DJ. Joder. Vos no agarras la onda, ¿va? Mira a tu alrededor. Todos estos que están aquí tirados, desde anoche están durmiendo aquí afuera, con tal de tener un lugar el día de mañana. Amigo mío, mañana la historia misma de la humanidad se va a dar cita aquí en este salón. De un idiota. Quiero tener a la persona indicada. Operadora, necesito una llamada a Transilvania, Guatemala. 502-666-667. F. Díaz Risoleto. Thank you.
Allora, Chef Gas Rizzoletto, graduato all'Università di Palermo, con master in cucina. Che? Otro pedito? No, signori. Chef Rizzoletto está ocupadini y tiene un asunto que importante que hacer ahora. ¡Mamma mía! ¿Estaré usted sordo o se hace el idiota? ¿Capichi? ¡No! ¡Con la mía mamá usted no se va a meter! ¡Idiota! ¿Podés creerlo, Otelo? ¿Exigiéndome a mí? ¿Para quién creen que trabajo? ¡Para una carreta de chucos! El muy tonto se hace pasar por hijo de Mr. X. ¿Mr. X? ¿Con hijos? ¿Sentis? ¡Mira, su perro! ¡Ya va a empezar! ¡Faltan 10 minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Vos! ¿Vos? ¿Sí? ¿Eh? ¡Mira! ¿Ves? ¿Ves? ¡Lo veigo! ¡Lo veigo! ¡Es el depredador! ¡No, mula! ¡Son los cazarreporteros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De coyote! ¡Ojo! ¡Vamos! Damas y caballeros, estamos transmitiendo desde Palencia City, centro cultural del mundo. Para el noticiero El Coyote Cojo, queremos dar la bienvenida a los cazarreportajes desde este paradisíaco lugar. Y en este momento vamos a entrevistar al gerente general acerca de qué opina sobre la llegada de los cazarreportajes. Mi estimado. No sé, el dueño. El dueño. Ay, perdón. Caballero, ¿qué opina usted de la llegada de los cazarreportajes? Ya en la antigua, sí, muchachos. Ya vieron que ya llegamos. Yo creo que la dirección es esta. Vos y la cámara. Ay, la cámara. ¿Dónde dejaste la cámara? La dejé en mi cama. ¡Hala, qué mula vos! No, en el caballo. No, en el caballo. Suerte que traje la de repuesto. ¿Maquillaje? Tono correcto, señor. Micrófono. Micrófono. Listo, señor.
Oye, Maya. ¿Y Fabiola? En Madrid, señor. ¿Qué? En Madrid. Pero contamos con Omar. No, señor, está en Afganistán. ¡No jugás! Estamos solos en esto, Maya. Así parece, señor. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Relájate! Recuérdalo. Alinear el Dantian con el Tentei. Ahí balanceas el Ki. No lo olvides. ¡Ey! Dantian. ¡Ah! Maestro. Au. Guatemalteco, nunca bajes la mirada. El rostro, siempre en alto. Y si no te aceptan como eres, les apuntas el dedo justo hacia arriba. ¿Comprendes? Bien. Bien. Permiso, ¿cómo estamos acá? Ya no puedo más, mucha. Me siento fatal. Mira, mira, te lo repito, DJ, no nos falles. Sos nuestra cara para el mundo. Mucha, vámonos. La cara de Guatemala. Estimado señor presidente, estimada primera dama de la nación, honorables miembros del cuerpo diplomático nacional e internacional, estimados miembros del Congrueso de Guatemala, thank you.
Hidalgo. Desde la formación de la ONU, nadie los había vuelto a ver. Desde inicio de la historia, en muy raras ocasiones, estos personajes se han reunido para impartir una conferencia. Pero hoy, en vista de los últimos acontecimientos, y estando a las puertas de enormes cambios sociales, políticos y culturales, ellos se han dado cita aquí, en nuestro país, alguna vez capital de la gran potencia maya, a fin de arrojarnos, aunque sea un poco de su luz, acerca de la problemática mundial. Hoy, señores, el tiempo se detiene. La historia hace una pausa y las leyendas se revelan detrás de este telón. Porque ellos, señoras y señores, ellos son la historia misma de la humanidad. Y así tanta casaca, muchachos, los dejo con los cazarreportajes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial porque ya me cago. A ver. Acércate al centro de nuestra cultura. Y disfruta de la más exquisita experiencia gastronómica guatemalteca. Ashuko hot dog. Puedes escoger entre nuestra exquisita variedad de platillos. Shuko de salchicha. Shuko de chorizo. Tortilla shuka. Y nuestro famoso Mega Shuko Remix con doble queso. Acompañados todos de una gran variedad de amebas. Restaurantes, humo en tus ojos y ameba en tu tortilla, donde una ameba es muy feliz. Señores, con mucho orgullo les presento al rocarronero Yonki.
Gracias, gracias, sí, gracias. Pero basta ya. Silencio. ¿Acaso no ven que voy a hablar yo? O sea, moi. He dicho silencio. Os saludo en nombre de las culturas más altas y desarrolladas del mundo. Como ustedes bien saben, si es que saben algo, todas las grandes culturas se han beneficiado de mí, llevando mi nombre y mi imagen muy en alto. Todos, absolutamente todos los grandes imperios se han alzado sobre mis alas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena me leche! Sin embargo, pese a todo lo grande y magnífico que soy, debo reconocer que hay una cosa más importante que yo. Y eso es, mis amigos, la paz mundial. Tanto para la humanidad como para toda la animalidad. Y por lo tanto, mis garras, mi majestad y toda mi fortaleza estarán siempre al servicio de mi paz. Quiero decir, la paz mundial. Señoras y señores, defenderé la paz, aunque para esto tenga que hacer la guerra. Vaya amor, hermanos. Vaya amor, hermanos. Vaya amor. Qué barato, qué barato. Qué barato. Señores, este fue John. Tenente Celador Mío reportando. Cometer por no poderme escuchar, de no saber que
el sentirme en tus brazos, derretir el corazón y no saber que te diga mamá. Si tú hubiera venido, así nunca te hubiera amado. De frente de todos me has mentido, me llamas error o me soltaste la mano. Lo siento cuando triste estás y me duele si una sonrisa siento por ti. Cuando me acaricias, pero siento que pronto un error vas a cometer por no poderme escuchar. De no saber qué sentir en tus brazos, derretir el corazón y no saber qué te diga mamá. Todavía sigo en ti, solo acuérdate de mí. Con anhelo yo sí te esperaba. Mi último latido es un suspiro de mis labios moribundos, implorando por favor, mami, no me abortes. Uff, esto es demasiado, Dios. Debo marcharme. Ah, pero padres, jolines, a ver cuándo aprendéis algo, ¿eh? A ver cuándo aprendéis algo de responsabilidad, ¿vale? Hombre, si no os importa, yo también merezco unas vacaciones. Ahora vamos con la reportera Ushuaia Nirvana. Gracias, Lula. Ahora les quería comentar que las fritangas de Cleto ya no serán transmitidas por este canal. ¿Verdad, Lula? Así es, pero acá me podrán ver la fea. Mister X, es la gripe, Mister X. Que si estoy viendo la televisión. La televisión, me ha muerto, mami. ¿Ah? ¿En qué país vivo? En el país de la eterna primavera. ¿Ah? ¿Casa reportajes? ¿Qué? ¿Cómo yo iba a saber si era su hijo? No puede despedirme ahora. Un idiota me llamó. Pregúntele a Otelo, él comenzó a gritarme. El programa de televisión. Mister X, Mister X, Mister X. No me puedes. Nuestro siguiente concursante viene de una tierra muy, pero muy, muy lejana. Señores y señores, no es ni más ni menos que la leyenda ecologista, Mahatma. Esto más parece un congreso de pajarracos.
tierra que, aunque es enorme, también se hacen enormes esfuerzos para cuidarla. ¿Cómo rayos esperan que haya paz si no saben apreciar su propia tierra? ¡Ya dejen de quemar los bosques! ¿Y luego por qué no temblan? ¿Que no ven que se hacen daño a ustedes mismos? ¿Qué rayos piensan dejarle a sus hijos? ¿Ah? ¡Va! ¡Mejor me voy! ¡Arriba! Gracias, mami. Gustavo, enorme estar aquí contigo. ¡Ay, qué emoción tenerte aquí! Pero cuéntanos, Junior X, ¿puedo ver tu bling bling? Pero Junior X, háblanos de este nuevo e innovador programa del que todo el mundo está hablando. De ese programa que contiene música y algo por ahí de cocina. Que es tan innovador, tan fresco, tan... ¡Exótico, diría yo, nena! ¡Exótico! ¡Ay, eres todo un genio! Eres la gran cagada del mundo del espectáculo. Señoras y señores, nuestro siguiente concursante, nuestro siguiente casa reportaje, es alguien idónea para hablar del tema en cuestión. Antes que el patriarca Noé descendiera del arca, tenía que saber primero si las aguas habían bajado lo suficiente, y para eso seleccionó a dos aves. Todos sabemos que solo una de ellas regresó, y es desde entonces el símbolo universal de la fe, el amor y la esperanza. ¡Ay, jefecito! ¡Ya está agarrando ritmo el pato! ¡Yo siempre creí en él! ¡Damas y caballeros! ¡Ahí les va el papá Noé! ¡Mátame! Queridos hermanos, aves, animales y seres humanos,
vecinos al fin todos de esta gran casa llamada Tierra, que creó nuestro Señor, fijaos bien, en 6 días. Y dice el relato sagrado que al séptimo día descansó Dios. Por lo tanto, yo os pregunto, humanos, lo que Dios creó en 6 días, ¿con vuestras terribles armas lo destruiréis en uno solo? Hipócritas, con una mano firmáis la paz y con la otra fabricáis armas para la guerra. ¿Hasta cuándo entraréis en el reposo de Dios? Haced la guerra a vuestras bajas pasiones que pelean dentro de vosotros, y no a vuestro prójimo, tan solo porque piensa distinto que tú. Cuando vuestros ancestros perecían ahogados bajo el juicio divino, yo llevé a vuestro padre Noé esta ramita de olivo, misma que hoy os presento a vosotros, líderes humanos. Poned honor y dignidad en vuestras acciones, y entonces hablaremos de paz. Señores, vamos a entrar a la escena a la cuenta de 5, 4, 3, 2. ¡Al aire! Y amigas, a esta transmisión súper especial de noticias. El mundo entero está hoy con nosotros. Buen día, Tikal. Buenos días, Michelle. Así es, amigos, la conferencia más espectacular de la historia y del mundo, podríamos decir, concluye hoy en nuestro país como un evento súper importante, ya que el discurso tan esperado por todos ha llegado. ¿Qué opinas, Michelle? Me parece fantástico que entre tanta noticia que estamos acostumbrados a ver, hoy tengamos algo diferente y, por supuesto, en nuestro país. Así es, amigos, y esta vez no fue en Estocolmo, ni Tokio, ni Ginebra, sino en Guatemala, señores. Y de inmediato damos paso a la información. ¡Ay, mi cuerpo! Momento. Ay, está bien rico. Estamos al aire, muchacha. Vos también. Digamos. Vaya, creí que la televisión había muerto para mí.
creció al lado de Julio César durante la conquista de las Galias. Cantó tres veces cuando Pedro negó a Jesucristo. Fue mascota personal de Carlos Martel y estuvo con Napoleón en la isla de Santa Elena. Y se me agotarían las palabras para describir sus innumerables batallas. Damas y caballeros, los dejo con la leyenda militar, el gallo Marcel. Disciplina, disciplina, camaradas. Disciplina y orden. La paz mundial se construye con esfuerzo y con trabajo. Pues, ¿qué nación se ha agradecido jamás con la pereza? Trabajo y esfuerzo unido, camaradas. Y mucha puntualidad, que es lo mismo. Necesitamos disciplina para mantener el orden y la paz mundial. ¿Me explico? Militares al servicio del mundo y no un mundo al servicio de los militares. Porque el orden y la paz mundial es asunto de todos y no el negocio de los más fuertes. Libertad y fraternidad, sí, oui. Pero ante todo, igualdad para las naciones. Aquel que llama guerra justa a sus propias represalias ha traicionado como Pedro la buena fe, y yo canto sobre su conciencia tres veces. Esta vez Mr. X me va a escuchar como un niño en un cuento de hadas. ¡Otelo! ¡Tráeme el teléfono! ¿En serio? ¿No podés? Señoras y señores, les cuento que estamos rompiendo todos los récords de teleaudiencia a nivel mundial. Desde Afganistán. Ok, ok. Señoras, vamos a ir a un enlace vía Tamal desde Afganistán. Omar, Omar. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Omar, compadre, contanos, ¿cuál es la pila? La pila es donde lavo mis ropas. Estamos reportando desde Afganistán. Omar, compadre, mandale un gran saludo a toda nuestra maravillosa gente aquí en Guate. Mandamos un saludo a toda la gente de Guatemala, desde este paradisíaco país, Afganistán. Omar, contanos cómo está entrando la señal por allá en Afganistán. Está entrando como cañón. Como podemos ver, tenemos a nuestros líderes talibando. Jared el Mudo y Almohadita, vamos a acercarnos con ellos para tener una entrevista. Sin embargo, muchas personas están conmovidas y han salido a las calles a ver el discurso del pájaro serpientes. Podemos observar muchas personas que vienen por acá. Vamos a escuchar lo que ellos vienen diciendo. Disculpamos no ser nuestra intención bombardear tu país. We are very preocupados, terroristas armésimos. No hay globus, los cazarreportajes tener al Javas, muchas razones. Oh, yes, ellos tener mucha razón. For presidents, very mulas. Venir you conmigo a ver el discurso del Snake Bear. Esto es muy conmovedor, aunque muchos...
Muchos todavía no agarran la onda. A la grande que me están tirando babosadas. Parece que tenemos algunos problemitas de recepción. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Contenta, pues? No, ¿verdad? Sí, estaba contenta, pero con el rey, ¿verdad?
babosada, hombre. Con lo que me gusta a mí la jugada. Y la movida también, va. Vos por tus cerotes estás triste, gata babosada. Me va a dar. Ya, me dio el para gusto. ¿Qué voy a hacer yo ahora con tanto re jodido el trote? Mira. Bájatelos con limón. Perdón. Lo sentimos mucho por ti, Fabiola. Esperamos verte muy pronto. Ok, ahí lo tienen, amigos, así que ya saben que el clásico Barça China Bajul se pasa para el siguiente fin de semana. Espero que cobertura, jugáis. Bueno, me enorgullece particularmente presentarles a nuestro siguiente cazarreportaje. Desde tiempos inmemoriales, él fue llamado como consejero personal de los grandes embajadores. De los grandes embajadores precolombinos. Señoras y señores, el único y el revolucionario, Sayunga. De la gloriosa revolución de Bolívar, no había visto a tanto huevón reunido con fines tan revolucionarios. ¿Cachai? Pues a lo menos así lo veo yo desde aquí, que estáis todos reunidos sin distinción de clases sociales. Los científicos dicen que soy el ave voladora más grande del mundo. Pues yo no lo sé, ni me importa, pobones, pero no por eso me engrandezco. Lo que sí sé es que a pesar de la grandeza que Dios me ha dado, no ando depredando, ni oprimiendo, y mucho menos hueveando a los que son más pobres y débiles que yo. Y de esto, huevones, yo sí me siento orgulloso. ¿Cachai? Pues a lo menos yo entiendo que la grandeza consiste en respetar y ayudar a los más pequeños. Eso es libertad para mí, po huevones. Y no está bien que yo lo diga, pero uno de los huevones más heroicos de la historia fue el célebre José Gabriel Amaro, cuyo verdadero nombre era José Gabriel Cóndor Canquí, el cual, viendo las injusticias contra su pueblo, derrotó a los explotadores en la batalla de Sangarará. Pero justo cuando aquel héroe quería negociar la paz con ellos, los muy conchas lo traicionaron y lo asesinaron junto con su familia. He ahí la conducta de los explotadores. Pero su traición no la disfrutaron mucho, porque años más tarde se levantó Simón Bolívar a poner en su lugar a ese montón de conchas. ¿Cachai? Así que escúchenle bien, burgueses. La revolución jamás, pero jamás morirá. Porque vino se lo llevaron. Porque un pueblo con hambre. Y mientras haya pueblo, amén a eso, po huevones.
Según el decreto 9093, el consumo de este producto es dañino para la salud del consumidor. Da una cruda que... Equipo FBI, repórtense. Ok. Equipo SWAT. Equipo Spetnuts, repórtense. Назначено для того, чтобы не дать возможности странам-агрессорам вести свою агрессивную политику. Давай. Алиен, депредадор, ¿están ahí? ¡PNC! ¡Repórtense de inmediato! ¡PNC, repórtense! ¡PNC! Un momento, por favor. Mi comandante, todo está en orden. No se me calla y me la sale. Comandante, pero todo está legal. No se me calla, no está viendo el armamento que traen. Eso también se ve tan mal. Quíteselo. Pero no me toque, por favor. No me todo, toque. Todo. Póngalo ahí. Todo. Vamos, todo. Toma el carro. Ven a hacer. Bah, olvídenlo. ¿Qué armas? ¿En otra arma? ¡Salud, capitán! ¿Qué tiene usted? Mire, compadre. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué, señorita Maya? Usted siempre tan atenta, tan disciplinada, tanta ropa que... no tiene por qué preocuparse porque nunca ha habido un despliegue de seguridad como este en nuestro país. Ni siquiera cuando vino el Papa, no tiene por qué preocuparse. Eso espero, teniente. No puedo imaginar el terrible desprestigio que sufriría nuestro país si le pasara algo a los cazarreportajes. No tenga pena, yo estoy aquí para cuidarlo. Voy a echar un vistazo. PNC es... Ay, Dios mío. Maya de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. Y menos ahora, mamita. Tenemos que trabajar. ¿Qué orden? ¿Por qué todos están bailando, ¿verdad? Damas y caballeros, nuestro último concursante de esta noche, previo al discurso del gran pájaro serpiente, es nada más y nada menos que Chonte.
El sope. ¡Ay, loco! ¡Pero qué felicidad, loco! ¡Es mi turno, loco! ¡Me toca, loco! ¡Oh, pero loco! ¿Ahora qué digo, loco? ¡Ya se me olvidó, loco! ¡Ya se me olvidó lo que tenía que decir, loco! ¡Bueno, como decía mi padre! ¡Ah, loco! ¿Qué decía mi padre? ¡Es que no recuerdo, loco! ¡Pula! ¡Es que nunca lo conocí, loco! Pero mi mamá decía... ¡Ay, loco! ¡Tampoco me acuerdo de ella! ¡Es que no me acuerdo de ella tampoco, loco! Solo me recuerdo que me dejaron aquí tirado. Me había río, loco. Cuando me atravesas, apenas era un cuento. Y todos se burlaban de mí, loco. Y ahora voy. ¿Qué onda, compadre? Cállate con un alivianón ahí, ando de bajón. ¡Chate como los hombres, vos! ¡Arra, qué onda, mano! ¿No miras que soy mejor que vos? ¡Soy el hombre araña! ¡El machón de araña, sé! ¿Y qué se la lleva? Spider. ¿Y vos? De Moscú. ¡Túnel! ¡Agarra la onda, agarra la onda! ¡Túnel! ¡Túnel! ¡Agarra la onda! ¡Ay! Es que este mundial tiene mucha punta. ¿Qué onda, mucha? Pues, ¿qué onda? ¿Puedes volar todavía, no? ¡Huevo! ¿Dónde es el muchumbre? Madre, que me has pensado. Ya, si me echas la pala, vas a tener casa, comida, de todo. ¿Qué tengo que hacer, loco? Paja, papá, paja. O paja. También. Cuando estemos allá en lo alto en la cancha, solo nos avisas cuando vengan los tiras huecos. Huevo, ¿no? Huecos. Y comida segura, hijo. Mejor matémoslo y hacemos caldo con él. Simón, loco. ¿Y quién se lo va a comer, idiota? ¿Vos? No, homie, lo vendemos allá con la nena, sí, loco. Simón. ¿Saben qué, los tres? ¿Qué? Pélenme la gader mejor. Entonces, ¿qué somos o no somos? ¿Te alineas a la banda? Ay, loco. Mi padre pudo haber sido un borracho, pero me cuentan que trabajó duro para ganarse cada centavo, loco. ¿De qué te la llevas con mis homies, compadre? ¿Qué te traes con ellos, loco? Yo solo les digo, locos, que trabajen, locos. Mira. No sean parásitos, loco. Mira quién lo dice, son de come caca. Yo limpio al mundo, loco. Y ustedes lo ensucian con sus acciones, locos. Sope come caca. Mira, ¿sabes qué? ¡Pélanos la gader! Pero puedo dar un par de consejos. A los ricos les digo que ustedes hagan la basura y el pobre la recoja. Si pagan lo justo, hacen. Pero que hagan la basura y el pobre tenga que comérsela, jamás. Nunca habrá paz
mientras haya injusticia social. También les digo, vergüenza es robar, pero más vergüenza es limosnear, con tal de no trabajar. El dicho loco. Los que te crean tonto, po huevón. Y más pobres los que te llamen pobre. El maestro Kitz estaría orgulloso de ti. Y ese huevón se fue entre el baño, po. Es una lástima que se haya perdido tan grandes discursos. ¡Su majestad, Kitz! ¡Lo sabía! ¡Los seres humanos le dan pánico! ¡Lo he escuchado todo! ¡Lo he escuchado todo! No le digan a nadie que estaba aquí. Todavía no. ¡Alora! ¿Ya has resuelto graduado de la Universidad de Palermo? ¡Cállate, idiota! Ni siquiera sabes dónde queda Palermo. ¡Mister X! ¿A qué tengo tan grande honor? Ahora escucha. Esa receta tuya, ¿crees poder prepararla? Apostaría mi diploma por ello. Tengo amistades que pagarían millones con tal de probar, aunque sea un bocado tan exótico. Pero me preguntaba, ¿esa oferta suya sobre mi propio programa de TV? ¡Ya sabe! Te lo dije, Risoleto. Prácticamente estás hablando con la más grande influencia de la televisión. Pero no olvides dos cosas, ya se oyente. Uno, colocarte el poderoso talismán que te di. ¿Y la segunda cosa, su majestad? Prepárame la cabeza cruda y sangrante de ese tal pajarraco serpiente. ¿Con chilito o sin chilito? Así que volveremos a vernos, señor pájaro serpiente. Este será el último de tus errores.
¿Y las armas? No sé, compadre. ¿Y la moto? ¡Policías! ¡Una mano! ¡Vamos, compadre! ¡Compadre! ¡No, no, no! ¡Escalito! ¡Escalón! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! Pájaro, ser fiel.